estas son las encueradas de la semana. Y llegamos al viernes y vamos a ver qué ocurrió en la semana, mi Benny Boy. Ese, apóyeme, soy su candidato. Guáchenme. Buen regidor y alcalde también, y hoy diputado. ¿Ya arrancaron las campañas? Ahora sí, los candidatos andarán detrás de mí, me van a abrazar, me van a besuquear, me van a querer, se van a dar un baño de pueblo. ¿Tú crees, mi Benny? Claro, eso nunca falla, mi chupacabras. Andarán pero bien cerquita. Por lo pronto, ya salieron a la calle, todos saludan, con todos sonríen y hasta traen su cancioncita bien pegajosa. ¡Ey, Benny, exageras! No, escucha al candidato al Senado, el que es del Mante, el muchacho alegre, busca pleitos. ¿Cómo se llama el que siempre quiere ser candidato? ¿El que hace berrinches? Alejandro. Ándale, ese Alejandro Guevara, el que le entra con bastante fuerza. Su spot está bien bonito, pero bonito, bonito. Ay, no, está bien chulo, está bien chulo. Tan bonito que sería todo Tamaulipas apoyados con Guevara. El gran candidato, tan bonito que sería nuestro lindo estado siendo bien representados. Nuestra voz en el Senado. El candidato. Está pegajosa la canción, mi Benny. Los que de plano no tuvieron nada de creatividad fueron los de Morena. Con la melodía de Américo Villarreal, la canción, mi Jorge, está como el candidato. Bien apagada, sin nada de ritmo, nomás no prende. Que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Siento como el cambio se encuentra entre mis manos y me lleno de esperanza y voluntad para usted. Oye, mi Benny, la fórmula de Acción Nacional. A sus candidatos les da más por la bailada, con pena y todo, pero le entran al zapateado. Ismael García bailó con su compañera de fórmula, con María Elena Figueroa, y le sacó brillo al guarache. Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se para a bailar todita la gente. Arriba, arriba, arriba el ambiente, que se para a bailar todita la gente. Oye, mi Benny, María Elena es la candidata que dijo que un mexicano comía con 1,500 pesos mensuales. Esa mera, mi chupacabras, ¿cómo se nota que jamás ha comprado un kilo de tortilla? ¿A poco crees que ella come con 50 pesos al día? ¿No sabe de carencias? Escucha lo que dijo. El estimado en la canasta básica es alrededor de entre 1,000 y 1,500 pesos mensuales. ¡Esas son chingaderas! ¡Újule, mi Benny! ¡Qué mal andamos! Y esos son los candidatos. Sí, mi Jorge, de veras, María Elena, ¿qué declaraciones, mijita? Si de por sí ni te quieren ni tú dándote a odiar. ¿De veras nomás regándola? Ya, Benny, tranquilo. Mejor sígueme contando qué has visto en las campañas. Ay, mi Jorge, pues he visto a uno que otro bailarín acaparando reflectores. ¿De quién hablas, mi Benny? Este, el candidato, el que le gusta bailar zumba, el de shortcito, ¿cómo se llama? Ah, ya sé, aquel que era independiente, el que es doctor y que monta caballo, el doctor Jico. Ándale, ese mero, sí que le gusta bailar y le dio duro. ¡Muévelo, mijico! ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, mijico! ¡Ta, toy, 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 das! ¡Entrale, mijico, con más fuerza, como dice Alex el del Mante! ¿Con más fuerza? ¿Más fuerza? ¿Más fuerza? ¡Ay! Ya, cálmate, Jico, tranquilo, porque luego te va a dar para abajo.
Al que le va a dar para abajo es a ti, mi Benny, porque ya se acabaron tus vacaciones. Vámonos a chambear, ándale. Sí, ay, pero dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Vámonos, mi chupacabras. Por eso hacemos lo que hacemos. Nuestras bromas y travesuras son la última línea de defensa contra la injusticia. Estas fueron las encueradas de la semana. ¡Ay!